Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Como podéis ver, estoy en el estudio B. Me he hecho una escapadita navideña al pueblo totalmente inesperada, totalmente improvisada durante el día de hoy. He dicho, venga, cogemos las maletas y nos vamos. Y aquí estoy, así que bueno, bienvenidos todos, espero que estéis muy bien, que estéis pasando unas felices fiestas. Y hoy os traigo uno de los mejores mazos. No solamente de la actual alquimia, sino de los últimos años, incluso me atrevería a decir en Magic Arena. Y es que es un mazo que siempre fue bueno, el mazo de clérigos siempre dio bastante guerra, ¿verdad? Esos mazos de ganar vidas de clérigos, pero es que ha pegado un salto de calidad gracias a alquimia. Y la carta que ha hecho posible dicho salto de calidad es la Capitana Inquisidora, una carta de la que todo el mundo está hablando e incluso mucha gente está pidiendo algún nerfeo. De hecho, últimamente la hemos traído aquí al canal. Pero antes de continuar, debajo del vídeo, en la descripción, os dejaré el listado completo de este mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena y probarlo y jugarlo. Y además, un gameplay extendido con un montón más de partidas que tengo subidas en mi canal secundario, MTG Beast. Ya sabéis también, el enlace a ese segundo canal, a ese vídeo en particular de clérigos, en la descripción del vídeo, ¿de acuerdo? Ahí lo tenéis para que os podáis pasar por ahí. Si no os habéis suscrito todavía al canal, os suscribáis, le deis a me gusta al vídeo y además lo compartís con todos vuestros amigos, que además sería una forma muy sencilla y muy simple de apoyar al canal y de echarme una manita en este mundillo de YouTube que es muy complicado. Por cierto, se me ha quedado aquí Sparky bugueado. Acabo de actualizar la aplicación porque, claro, me he venido aquí al pueblo, al estudio B, y vienes después de 2 meses y, claro, abres Magic Arena, se tiene que instalar todo, abres Blizzard, se tiene que instalar todo, abres cualquier juego, todo a instalarse, a actualizarse, y aquí en el pueblo no tenemos internet, no hay una conexión de fibra óptica, vamos, no hay ni conexión de teléfono siquiera, o sea. Todo, ya sabéis, cuando vengo aquí al pueblo, todo se hace a través de este maravilloso dispositivo llamado teléfono móvil, que hace posible que podamos tener conexión, subir vídeos, grabar, emitir en directo incluso desde Twitch, como ya sabéis también todas las noches de domingo a jueves estoy ahí. Y bueno, venga, no me entretengo más. Es un mazo ya conocido, como digo, hemos hablado mucho de la Capitana Inquisidora en las últimas semanas, la hemos jugado bastante, y realmente por sí misma no es que sea una locura, sino que es buena por sus sinergias con otras cartas. Fundamentalmente, en Alquimia, la única carta con la que realmente explota esto es con la Imitadora del Lago Espejo, ¿vale? La idea sería tener un poquito de suerte con la capitana y que te salga una imitadora del lago espejo. Y esa imitadora entra en juego copiando la capitana y por tanto vuelve a disparar su habilidad. Si tienes mucha suerte y enlazas dos o tres imitadoras del lago espejo, pues boom, la bomba, ya explota el mazo, ¿no? Y si no, en el peor de los casos, tienes un 3-3 vigilancia en mesa y además otra criatura aleatoria de entre dos, que bueno, puedes tener mala suerte y que te salgan un veterano lunarca y una clériga de aeroruina, ¿vale? Pero ya sería muy mala suerte que te saliese eso. Aún así, sigue siendo un 2x1. Y un 2x1 siempre es algo que aporta mucho valor en un mazo, ¿no? Vale, vamos a comentar el mazo. Como digo, mazo de clérigos ya conocido. La clave del mazo de clérigos, antiguo mazo de clérigos, que siempre se ha jugado bastante, era la temática de ganar vidas y el mayor exponente de dicha temática era el clérigo del vínculo de vitalidad. Pues ya sabéis, un compañero de manada Dahani que crece, ojo, solamente una vez por turno, pero siempre que entra un clérigo en juego, ganas una vida. Por tanto, como todos los mazos son clérigos, esto funciona de lo lindo y crece de lo lindo todos los turnos. Esa sería la idea. Y luego la otra gran estrella clérigo que teníamos en este mazo era el Hora, Hierofante de Aeroruina, que siempre que moría algún clérigo que tú controlases, o el propio Hora, recuperabas del cementerio una criatura de menor coste, ¿vale? Que la que acaba de morir y la devuelve al juego. La verdad es que es brutal, ¿no? Así que funcionaba excelentemente bien con una carta como Pira de Héroes, que te permite incluso sacrificar tus propias criaturas para alimentar dicho proceso, ¿no? Y buscarte otra del mazo de un coste 1 superior a la criatura sacrificada. ¿Qué es lo que pasa? Que es que en estos últimos meses han venido varias incorporaciones muy potentes. La ya mencionada Capitana Inquisidora, que es buenísima, pero es que ya en Innistrad Compromiso Escarlata nos vino otro clérigo buenísimo, también que recuerda mucho al famoso compañero de manada Dahani, que es mucho mejor, de hecho, Voz de los Benditos. Por 2 es un 2-2, claro, la pega es que cuesta doble blanco. Las ventajas es que es clérigo, que crece más uno cada vez que ganas vidas y que cuando tiene 4 contadores tiene Volar y Vigilancia. Y cuando tiene 10 contadores ya es indestructible. O sea, la carta es, la verdad es que es espectacular en comparación, bueno, con un compañero de manada Dahani, ¿no? Vale, esta es una de las incorporaciones. Recientemente también se han incorporado a este mazo con Innistrad Cacería de Medianoche en septiembre el Veterano Lunarca, que es la típica criatura de cuando entra otra criatura en el juego ganas una vida. Va perfecta en este mazo, encaja a la perfección. Primer turno Veterano Lunarca, segundo turno Voz de los Benditos o Clérigo del Vínculo de Vitalidad y ya empieza la fiesta, ¿no? Pero es que además este se puede jugar desde el cementerio pagando 2. Y también es un clérigo, ¿vale? O sea, realmente es muy bueno. Cuando entra desde el cementerio, cuando lo juegas con Perturbar, las vidas no las ganas cuando entran criaturas en juego, sino cuando mueren.
Es distinto, pero también puede ser algo útil, ¿no? El caso es que es un 2x1, una carta que puedes jugar dos veces. Ya teníamos de antes cartas buenísimas, como son el Atrapahechizos de Lite, que es clérigo, mira la mano del rival, le lleva el coste una carta de la mano, genial, 3-1 vuela por 3. La Valquiria Justa de Kaldheim por 3, 2-4 vuela, que está genial esas estadísticas, pero es que siempre que entra un clérigo, ganas vidas. Un clérigo o ángel, mejor dicho, ganas vidas igual a su resistencia. Y si llegas a 27 vidas, todas tus criaturas ganan más dos, ella incluida. La verdad es que una apisonadora, la Valquiria Justa, y tienes salidas en este mazo loquísimas, con Veterano de primer turno, Voz de los Benditos de segundo, Valquiria Justa de tercero. Venga, fiesta de la espuma. Ya está, ya he repasado todas las criaturas típicas. Ahora, el mazo tiene poquitas defensas. Ah, bueno, no, miento. La clériga de ruinas se lleva porque a la vez también es tierra, ¿vale? Es un clérigo, da un par de vidas, es muy buena en la temática del mazo, ¿vale? Es poco importante, porque la verdad es que por 2 es 1-3, pero puede ayudar, ¿vale? Y eso es relevante. Y como iba al grano con el tema de removals, escasos removals, escasas defensas. Tus únicas defensas son mirarle la mano al rival y subirle el coste de una carta, y luego un par de copias de Verso Desmaterializador que exilia. La verdad es que es muy eficiente esta carta, por solo 2 de mana a velocidad instantánea, exilia cualquier permanente que tenga un color, única y exclusivamente un color. Por ejemplo, no exiliaría la Pira de Héroes porque no tiene ningún color, ¿vale? Tampoco exiliarías Clérigos del Vínculo de Vitalia porque tienen dos. Pero todo lo demás sí. La verdad es que la mayoría de las cartas buenas de alquimia estándar, ¿no? Son monocolores. Así que eso funciona muy bien. Y un Fantasma de Lorruina random que te puede salir con un poquito de suerte con la Capitana Inquisidora y exiliar algún permanente que no sea tierra del rival de coste 4 o menos. Está bastante bien. Bueno, pues nada, como siempre, nos echamos unas partiditas después de haber comentado el listado completo del mazo. Haber explicado un poco las cartas que lleva, por qué las lleva, cómo funcionan, etcétera, etcétera. Y ya sabéis, ¿tengo el mazo seleccionado? Sí. Y el mazo va como un tiro, realmente va muy, muy bien, muy fuerte. Es un tier 1 ahora mismo en Alquimia. Es de lo mejorcito que hay. Y la Inquisidora, la Capitana Inquisidora, bueno, yo creo que no se merece un nerfeo. Creo que simplemente es una carta buena y que hace que los mazos de criaturas tengan realmente fuerza, que tengan poder, que no. Para mi gusto. Siempre los mazos de control se llevan las cartas más poderosas y los mazos de criaturas van siempre a contrapié, ¿no? Van siempre a ir renqueando. Esta mano es bastante interesante, nos la vamos a quedar, lógicamente. Fijaos que tenemos turno 1, 2, 3 y 4, Fiesta de la Espuma, por tanto, Spooming Party. Y no se ve bien la pantalla, ¿verdad? Se come como los lados. Ya sabéis, 1920x1080. La verdad es que este monitor no tiene esa resolución, pero bueno. Vamos a. Como el color azul es el menos importante, el mazo es prácticamente una mano blanca, como estáis viendo, con splash a negro y con un toque azul mínimo. El toque azul solamente es para jugar la tierra esta que hemos comentado antes, ¿no? Venga, segundo mana blanco por aquí, porque esto nos puede dar negros si queremos, para poder hacer la voz de los benditos de segundo turno. La verdad es que esta salida es muy buena, de las mejores salidas que puede tener el mazo. He jugado mucho el mazo, la verdad. Ganando prácticamente todas las partidas. Ese es el mazo con el que he llegado a Mítico este año. Pegué un tirón ahí de 10 o 12 victorias seguidas. No sé por qué. La resolución. Este monitor, estoy. A ver, en el pueblo tengo un monitor bastante, bastante malo, ¿eh? Creo que es esta. 1366 por 678. Bueno, se ve un poco con bordes por arriba, pero al menos se ve la pantalla entera, que ya es algo. Aquí podría incluso atacar con el veterano Lunarca. De hecho, lo voy a hacer. Porque creo que matar esta cobra del loto nos viene incluso bien. Perdóname por el tema de la resolución, que no había. Acabo de actualizar Magic Arena y me he puesto a grabar corriendo. De hecho, en teoría, veis, no ha bloqueado. Debería haber directo esta noche y creo que no lo voy a poder hacer porque tengo varias cosas del setup que no están bien configuradas. Y además es que ya digo, estoy grabando a las 8 y media de la tarde y este vídeo se publica a las 9 y media, ya lo sabéis. Espero que esté grabándose bien, que se esté oyendo bien. Es lo típico, llego al pueblo. Me traigo del pueblo, o sea, me traigo de Madrid, del estudio principal, el micrófono y los auriculares y alguna cosita más. Pero ya sabéis, cuando vienes aquí cada 2 meses y vienes 2 o 3 días, grabas un par de vídeos, te preocupas muy por encima de las cosas, ¿no? Nos ha girado la Valquiria justa, no parece muy útil, la verdad. Y aquí vamos a pedir maná azul para tener ya los cuatro colores, los tres colores, perdón. Hacemos la Capitana Inquisidora, subimos a 27 vidas, probablemente, gracias a la Valquiria justa. Serían 3 vidas de la Capitana Inquisidora. Más otra 4, subimos a 26, más lo que saque la Capitana, probablemente ya hayamos ganado la partida. El rival está jugando una Vant Ramp, parece muy interesante, con Teferi y Cobra del Loto. Es posible que se rinda ahora, ¿eh? Según lo que nos salga. Creo que se ve un poquito peor, ¿verdad? Cuando le he bajado la resolución. Lo que pasa es que al ponerlo en resolución de 1920x1080, que no sé por qué me deja ponerlo, si este monitor no. A ver.
Es que se come partes de la pantalla, sí, no podemos poner estas resoluciones. Pues mira, voy a poner esta, que así ganamos más vidas. No, esta que es más grande. Que es un 1-3, es un poquito mejor. La cantidad de vidas ya es irrelevante porque ya pasamos de 27 vidas de sobra, ¿verdad? Daba igual haber jugado esta que la otra. Pero ya quería hacer un ataque fuerte este turno. Fija, hoy va 10-10. 10, 14. No somos letales porque puede hecho un bloquear al veterano de Monarca. Le podríamos matar. El Teferi. Vale, ya habéis visto lo que hace este mazo. Menudo cuarto turno. Tenía un bloqueador y no matábamos en este turno, ¿vale? Aquí la cuestión, si el Real. O sea, no penséis que este mazo A es invencible. No, cuidado. Si el rival hubiese tenido un Ruinascar, siguiente turno hacia Ruinascar, nos mata a todas las criaturas y hemos perdido, ¿vale? O sea que tiene un rival, tiene una némesis este mazo y son los mazos de control. Es muy bueno el mazo de clérigos Esper, blanco, azul, negro. Pero no es invencible. Es que yo creo que la gente está pensando que este mazo es totalmente invencible porque se le ha dado demasiado bombo y demasiado hype. Es buenísimo el mazo, no lo niego. Pero no es absolutamente invencible. Y de hecho hay algunos mazos, algunos emparejamientos que son bastante complicados. Sobre todo Azorius de control. En cambio, contra mazos de criaturas y otros mazos midrange, la verdad es que va muy bien, ¿no? Hay otra versión de este mazo, que no es de clérigos, no lleva negro. Pero claro, gana un poquito en disrupción y versatilidad. Vale, ¿veis? Esta mano es horrible, no tiene mana blanco. Mulligan ahí a tope. Vale, esta mano sí tiene blanco, pero no lo podemos jugar de primer turno. Igualmente nos la vamos a quedar. Y me voy a quitar la que creo que ahora mismo es la carta menos útil, que es la pira de héroes. Y como me gustaría llegar a 4 de mana, voy a empezar con esto girado el primer turno. ¡Oh! No, oh, pero bueno, ¿qué top deck es este? Ya sé que al hacer esto no puedo hacer voz de los benditos de segundo turno, pero ¿qué sentido tiene hacer esto de segundo turno si no he hecho de primer turno el veterano Lunarca, ¿no? Por cierto, ha salido el rival, lleva mazo de dragones y esta partida va a ser muy complicada para nosotros. Creo que voy a atacar sin más. Él no va a bloquear. Bueno, si bloqueas porque. Vale, no va a bloquear, no le interesa. Dios, creo que voy a jugar esto girado. ¿Por qué? Para poder hacer la voz de los benditos al menos de tercer turno y que ya empiece a crecer. Y asegurarme que llego a 4 de manás, a 4 manás, perdón, para poder empezar a hacer capitanas inquisidoras. Demos gracias que le ha salido el regente Velo Lunar. Demos gracias que le ha salido el regente Velo Lunar y no el dragón este, el tirano este de las tierras. Ay, podríamos, me lo he planteado, haber hecho incluso la Inquisidora del Lago Espejo para copiar al veterano. ¿What? Ya hemos perdido. O sea, esto pega de 6 este turno, pero con maná rojo crece, tiene dos rojos, esto pega de 8 el siguiente. Vaya salidita por parte de nuestro oponente. Ha salido él, se ha notado. O sea, la única solución, la única posibilidad es que esto creciese lo suficiente, que no creo que sea. Bueno, sí, factible es difícil. Bueno, podemos hecho un bloquear con la Valquiria justa este turno. Qué pena que no haber tenido vigilancia aquí. No podemos atacar, nos tenemos que quedar bloqueando, obviamente. Si acaso podríamos atacar con el veterano de un arca, que es el único que no va a bloquear. Porque todas sus criaturas vuelan. Ahí está, no vuela, claro. Nos ha faltado ganar una vida más. Y Tiamat. Bien. Tiamat también. Madre mía, ¿qué nos puede salvar ya con estas dos cosas aquí en mesa? Nos ha faltado, digo, ganar una vida más para que esto tuviese cuatro contadores y tuviese volar y haber podido bloquear. No me he dado cuenta que tendría que haber atacado en estas. Pensaba que tenía volar. No me he fijado bien. Tenemos que echar un bloquear ahí para no perder. Hombre, por poder podemos arriesgarnos. 6 y 4, 10 y nos quedamos a 1. Mejor, ¿no? Y ahora volver a rezar un poquitito. Vamos a ganar bastantes vidas en este turno con un poquito de suerte que tengamos. A poquito bien que salga esta capitana. La verdad es que las imitadas del lago espejo no las quieres robar. Las quieres sacar con esto, ¿vale? Así que hemos tenido un poquito de mala suerte con ellas. Venga, va, dame algo bueno. Dame algo bueno. Dame un par de valquirias justas más ahí. Pues no.
Veterano Lunarca o Voz de los Benditos. Ojo a este 6-6. Bueno, 8-8. Vuela. Vigilancia. Nos ha faltado aquí ganar otra vida más, como estáis viendo. Vuela vigilancia. El turno entero podríamos haber pegado. Le quedarían 5 vidas menos. Ahora mismo tendría el 4 vidas. De hecho, habríamos estado muy cerca de ser letales, ¿no? Lo mismo remontamos. Lo mismo remontamos. Va, si remontamos esta partida, va a ser una demostración brutal de lo que es capaz de hacer este mazo, ¿no? Vale, nos mató la Valquiria justa. Con lo cual, perdemos. Porque podemos bloquear el 7-7, pero nos pasan 6 y 4, 10. Nos ha faltado ganar una vida en un momento de la partida. Con una vida más en un momento de la partida, habríamos tenido otro volador más y el turno anterior igual. Y no habría podido quitarnos tantas vidas, ¿no? ¡Wow! Nos mató. No, la verdad es que con triple fuego del dragón habría dado igual, ¿eh? Bueno, pues veis, el mazo tampoco es invencible. Y nos ha salido, vamos, o sea, se ha notado que ha salido el rival. Pero, o sea, hemos, claro, lógicamente, no por no salir ya el mazo es malísimo, ¿no? O sea, no hemos podido ganar. Ha molado mucho la partida igualmente. El rival, guay, guay, con su Five Color Dragons. Es una versión de dragones que no traía que al canal. Venga, vamos a jugar una partida más. Lo que os decía, que el mazo es muy bueno y lo ha demostrado y he visto todo lo que hemos hecho, pero que a veces el rival es más rápido que tú, o más agresivo, o tiene una ira de Dios Ruinascari, te mata todas las criaturas y adiós. O sea, no puedes remontar eso, ¿no? Así que el mazo infalible, infalible no es. Bueno, en el vídeo del canal secundario hay unas partidazas así de estas increíbles también, lo vais a ver. Vamos a ver una tercera partida más, a ver qué tal se desenvuelve, a ver cómo se defiende. Y venga, a ver qué pasa en la siguiente. Hemos estado muy cerca. Hemos tenido un poquito mala suerte al principio con el tema de las tierras, que no hemos tenido la tierra de segundo turno. A ver, la verdad es que habríamos ganado si hubiésemos podido jugar la voz de los vendidores de segundo turno y no en el tercero. Vale, salimos nosotros y la mano es mala otra vez. Es mala, pero es que a veces hay que quedarse estas manos. Voy a jugar esto girado de primer turno, lo cual ya nos imposibilita jugar la voz de los benditos de segundo turno, pero haremos pira de héroes. Y tenemos, ahora que lo pienso, solamente un mana blanco en mano. Un poquito de mala suerte con esto. A ver, color verde elige el rival. Qué raro llevar la encrucijada abandonada en un mazo verde. Ah, vale. Esto ya lo explica todo. Bueno, tampoco lo explica... Joder, me robo la segunda llanura. Si es que pongo un circo y me crecen los enanos. Dos partidas seguidas habéis visto que no hemos podido jugar la voz de los benditos en el segundo turno. Y en este caso sí habríamos podido si hubiésemos sabido, que era imposible, que íbamos a robar el segundo mana blanco, ¿no? Vale, es una Gruul de licántropos que sale peligrosamente fuerte con una Railda de estas. Vaya top deck. La verdad es que diréis, ¿pero cómo puedes tener tan mala suerte robando? Yo os digo, sí, tengo una suerte robando espeluznante. ¿Cómo es posible que te hayas robado esto en el tercer turno y esto en el y esto no lo hayas podido...? O sea, ya me entendéis, lo habéis visto lo que ha pasado, ¿no? No sé si aprovechar mejor el mana y hacer voz de los benditos... O no aprovecharlo y hacer veterano lunarca. Para ganar algunas vidillas extras. Esto le va a dar una ventaja brutal, ¿eh? Voy a hacer veterano lunarca. Es un desastre. Es un desastre haber hecho esto de tercer turno y no haber podido hacer esto ni de primero ni esto de segundo. Terrible, terrible. Muy mala suerte con estos robos. Pero para que veáis que también una base de mana tricolor también a veces te genera dificultades, ¿no? A la hora de jugar las cartas. Esto va a darnos mana negro el siguiente turno. Espero que no me mate el veterano lunarca. Lo he jugado primero, porque si con la capitana sacamos una voz de los benditos, pues ya empezamos a hacer funcionar también un poquito el mazo, ¿no? Pero sí, estaréis pensando, ¿pero cómo puedes ser tan desgraciado con la suerte que tienes? ¿Pero cómo es posible que robes todo, todo al revés, todo? Madre mía, la que nos cae aquí. Aquí nos pega de 7, bajamos a 12, no podemos bloquear. Railda con dañar dos veces. O sea, perdón, con dañar primero, bueno, con la habilidad de dañar. Es que dañar dos veces cuando se haga de noche. Esperemos que no se haga de noche nunca, porque como se haga de noche, apaguémonos. Venga, va, dame muchas vidas, por favor. Pero como tiene dañar primero, se come a mi 3-3. Vale, esto es justo lo que decía, ¿ves? Imitada del lago espejo, con la cual copiamos la propia capitana. Aquí van a estar muy bien las vidas que ganemos. Fantasma del Orino ahora mismo es interesantísimo para cargarnos esa Railda, que es demasiado buena.
Antes incluso que el clérigo del vínculo de vitalidad. Voy a meter el fantasma de la ruina. Es que lo necesitamos. Hay que cargarse este bicho e impedir que siga atacando. Vale, perfecto. Mira, este ataque sí lo podemos hacer porque es la única criatura con la que no tengo ganas de bloquear. Vale, a partir de aquí podríamos llegar a remontar la partida. Vamos a ver si es factible, ¿no? ¿Qué podría hacer el rival para ganarnos a partir de aquí? Pues llegar a 4 o 5 de mana y empezar a jugar los licántropos de costes altos, que los tiene, son muy peligrosos. 4 de mana, tiene el doble verde. Pueden venir licántropos ya importantes, muy peligrosos, con mucha pegada. Y además entrarían con más 1, más 0. Ah, ¿what? Claro, el blanco lo he visto y he dicho, ¿por qué llevará blanco? Y no le he dado la mayor importancia, porque algún licántropo blanco puede haber que pueda ser interesante. Lo que no me esperaba era una capitana inquisidora. O sea, que su mazo es un mazo agro. Agro, pero agro plano, plano. O sea, de venga, bicho, 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 bicho. No es licántropos. Lo que pasa es que lleva licántropos porque son buenos. Que fue por aquí. Es que esto es un licántropo también. Por eso ya pensé que era licántropo, licántropo el mazo. Aquí roba una carta extra. Pero solo puedo atacar sin perder muchas criaturas con la líder de la joria licántropa. Así que lo mismo ni se anima a atacar. Vamos a ver qué es lo que hace. No, no se ha animado a atacar. Nosotros podríamos hacer ahora Voz de los Benditos más el clérigo del vínculo de vitalidad. Que yo creo que es un buen turno para nosotros. Mana negro. El mazo no necesita doble negro ni doble azul. Pero es lo que hay. Y o bien hacemos otra capitana. O bien lo que os decía. Voz de los Benditos más clérigo del vínculo de vitalidad. Voy a atacar antes de darle la información. 3-3 vigilancia. Yo creo que algún bloqueo va a hacer. Como mínimo con su capitana. Que la capitana, una vez que está en mesa, es un bicho un poco insulso. 3-3 vigilancia sin más. Así que un bloqueo ahí se merece, efectivamente. Y el otro lo dejará pasar, ¿no? Supongo. Hace ese doble lock. Yo creo que sale perdiendo él. Porque la busca tormentas temeraria es en mesa cuando tiene valor, lógicamente. Me viene perfecto, yo creo. Vale, y si hacemos esto y después la voz. Espérate, no nos, claro, no nos llega, espérate. No nos llega porque cuesta triple blanco. Es que nos ha salido tan mal el tema de las tierras. Venga, vamos con otra capitana inquisidora y ya está. Y mitad del lago espejo, creo que siempre merece la pena. Por la ventaja de cartas. Vale, bien. Nos vamos entendiendo. Creo que nos han salido las cuatro y mitad del lago espejo. Creo que sí, ¿no? Venga, va. Vamos a ver la mano a ver qué es lo que tiene y a ver qué le podemos quitar de ahí con este atrapachizos de élite, que además como vuela. Venga, vamos a quitar una capitana inquisidora. Puede jugar doble clase explorador, que también es peligrosa, la clase explorador, porque luego además pone contadores más uno a sus criaturas. Si robásemos blanco no me importaría. También lo que podemos hacer es jugar. Ah, se rinde porque ya de esto no. La verdad es que teníamos tal presencia en mesa brutal. No me había pasado nunca, ¿eh? Creo que nos han salido las cuatro y mitad del lago espejo a lo largo de la partida. Sí, una murió, otra está aquí en juego girada como tierra. Y luego otras dos más. Nos han salido las cuatro. No es lo habitual, lógicamente, ¿no? Pero ahí está lo que hace el mazo, ¿no? Bueno, pues un mazo muy divertido, muy potente. No es invencible, como hemos podido comprobar. Es bastante bueno, pero no invencible. Así que bueno, nada más. Espero que el vídeo os haya gustado y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.